Estem fotuts. Completely fucked, com diria el Tracy McGyrese. ¿Y quién es el Tracy McGyrese? El epidemiólogo jefe del maldito International Imperial Global Institute for Universal Research of Pandemic Uses, del ICCSS. Ah, ¿y? La puñetera proteína S aparece como antigénicamente histocompatible en la serología. ¿Y eso, según tú, qué quiere decir? Pues que estamos jodidos. Además, el ICCSS, la OMS y la Johns Hopkins emplean math models heurísticamente incompatibles. No te entiendo. Exacto. La gente o no se entera, o se informa mal, o se cree los bulos, o ve las noticias, que es lo peor. O da crédito al cuñado, a los chinos, a los bichos AOMS o a los puñeteros americanos. Y luego se lo explican unos a otros. Es la pena. Pero entonces, según tú, ¿a quién debemos hacer caso? Depende de la tontería que quieras oír, bonita. Pues con que sea algo razonable, a mí me vale. El Medline tiene un par de research reviews incomprensibles pero aceptables y desde luego contradictorias con el bottom line approach del lobby farmacéutico, filial al parecer de las teorías biozoonóticas comportamentales. Pero claro, el Instituto Epidemiológico Español va por libre. ¿Qué te parece? Franceses y alemanes no se ponen de acuerdo, por no hablar de los holandeses, que son unos desgraciados absolutos. Y eso sin entrar en la parte económica. Osvaldo, de verdad que estoy intentando entender lo que me dices, pero es que no te entiendo nada. Claro, con tanto cambio en las leyes educativas, el nivel está bajísimo. Vaya, gracias. Pero bueno, no mezcles, que bastante tenemos ya con lo que tenemos. Pero no te das cuenta, alma de cántaro, de que lo que tenemos es consecuencia de la LOE, la LO, de la LOC, de la LOX, de la LOMCE, los acuerdos de Yalta, la paz de Westfalia y la contrarreforma. Si no me crees, lea Walter Zimmermann. Es un cabronazo integral, pero tiene razón, todo está relacionado. Osvaldo, ¿estás bien? ¿Cómo voy a estar bien? Con los políticos que tenemos. ¿Cómo voy a estar bien? No, ya, sí, parece que nadie está acertando del todo. Aunque bueno, se les supone buena intención. ¿A quién? A todos. A Jinping, a Johnson, a Trump, a Sánchez, a Casado, a Merkel, a Macron. Macron, ingenuo. Jinping oculta 20 millones de muertos por lo menos. Trump quiere usar el coronavirus para acabar con los inmigrantes, hispanos y afroamericanos. Johnson ha muerto pero lo ocultan. Sánchez no acabó secundaria. Casado cobra una millonada cada día que abre el ICMA S. Merkel quiere conquistar Europa como Hitler en su piel de cordero. Y Macron se queda en casa porque está dominado por su mujer. ¿Quieres que siga? No, no, gracias. Oye, ¿seguro que estás bien? Porque he oído que también afecta al cerebro, ¿eh? Al cerebro. Cerebro es lo que falta en nuestros sindicatos. Bueno, por no hablar de la izquierda. ¿Qué quieren? ¿Que les den de comer gratis? Es la bomba. Bueno, a ver, hay empresarios que están de acuerdo con la renta mínima. Empresarios. Aquí, hosteleros y gracias. Lo que quieren es un rescate y no pagar impuestos. La derecha cortita, aprovechona e insolidaria de toda la vida. Es increíble. ¿Pero los del rescate no eran los de la banca? Eso es lo que quieren, es imitar a Lehman Brothers porque son ambiciosos de cojones, pero como también son unos lerdos sin remedio, jamás lo conseguirán. Comparado con los Estados Unidos, nuestros rescates han sido una mierda. Osvaldo. Bueno, menos mal que la gente está respondiendo, ¿no? ¿Te refieres a esos idiotas que salen a aplaudir y que berrean en resistiré hasta el vómito sin ver más allá de sus narices? Están aplaudiendo a los sanitarios, que son los verdaderos héroes de esta historia. ¿Héroes? Una panda de acojonados. ¿No se le presuponía valor al soldado? ¿Para qué tanto quejarse? ¿Que si no tengo mascarillas? ¿Que si no tengo guantes? ¡Por favor! Y seguro que lo aprovecharán para pedir un aumento de sueldo. Virginia, no es por nada, pero yo sabes lo que pienso. ¿Y no piensas, Osvaldo, que a lo mejor te estás pasando un poquito? ¿No serás tú una de esas que dice que hay que mantener la calma y la positividad? ¡Qué calma! ¡Muérete con positividad! A las cosas hay que llamarlas por su nombre. Bueno, sí, eso está bien, pero también pienso que está bien. ¿Cómo que está bien? ¿No serás tú una de esas que dice a todo que sí? De esa sin sustancia, que no sabe dónde le aprieta el zapato. Aquí hace falta gente con criterio, con huevos. Bueno, déjalo, porque es que hoy estás imposible. Y bueno, ¿cómo está tu madre? Esa hija de puta. ¿Tienes los ovarios de preguntarme sobre mi madre? Ojalá esté muerta una vez, esta cabrona. Vaya. ¿Y tu hermano está mejor? Porque la última vez andaba así, ¿no?
Pero ¿cómo no va a andar mal? Si es un imbécil. Todo lo hace para joderme. Así que he decidido dejar de hablarle. ¿No quiere mis consejos? Pues anda y que le den. Mira que he intentado explicárselo a veces, Edu, lo sabes. Pero es borderline y yo no tengo por qué perder mi ecuanimidad en semejantes gilipollas. Osvaldo, de verdad. Es que no te hace bien ser tan negativo. Pero ¿cómo me dices eso, Virginia? Yo no soy negativo. Siempre estoy pensando en cómo hacer las cosas mejor. De hecho, soy la única persona positiva que conozco. Fíjate lo que te digo. Al resto, como nos importa toda una mierda, pues dicen a todo que sí como borregos. Eso no es. ¡Ay! Me están llamando. Seguro que es Pedro. Espera un segundo, lo incorporo y así lo puede saludar. Por los cojones voy a saludar yo a ese, si no me aguanta. Claro que te aguanta. El que no te aguanta a ti mismo eres tú. ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Hola! ¡Hola, Pedro! Estoy hablando con Osvaldo. ¡Hombre, Osvaldo! ¿Cómo estás? Malamente. ¿Qué quieres oír? Yo no voy por ahí poniendo paños calientes como otros. Pues muy mal hecho, ¿eh? Que el calor inactiva el virus. Uh-huh. Virginia, en 5 minutos estoy ahí. Vale. Bueno, Osvaldo, me tengo que ir ya, ¿vale? ¿Cómo que te tienes que ir? Virginia, mira que te he dicho que te están sobreexplotando. Pero como no me haces caso porque eres una simple y una ingenua, es inmoral que os hagan trabajar tanto. ¿Por qué no los has mandado a la mierda? Pues porque en el hospital hacemos falta, Osvaldo. Hay bajas y yo voy de buen grado. Así es como si fuera una sociedad. De buen grado. Que no hubiesen recortado por la sanidad privada. ¡Hijos de puta! ¡Les estáis haciendo el trabajo sucio, joder! Mira, me gusta mi trabajo. Claro, por eso la pública es una mierda. Porque estáis un atajo de vocacionales que andáis por ahí sobreexplotándoos. Bueno, adiós. Adiós nada, que se lo quedan los curas. Madre mía. Al final vamos a ser el reservorio moral de Occidente, mira. Sí, lo que él diga. Está tan insoportable como siempre, de verdad. Bueno, peor son los que despotrican por un interés personal. Ya, pero es que no sé cómo le aguantan. Pobre, está enfermo. Otro tipo de virus. Sí, pero para este no hay vacuna. Ay, la esperanza es lo último que se pierde. Bueno, ¡bajo! Adiós, guapa. La esperanza es lo último que se pierde.